Boas tardes, compañeros. En Cataluña empezamos un camino que un camino para a igualdade, que un camino para a xustiza, que un camino para a liberdade. Ese é un camino que non se debe andar en solitario. Ese é un camino que queremos andar con vos. Non nos deixades solos. Non vos demoredes. No. Queremos andar o camiño con o branco e azul de Galiza. Queremos andar o camiño con a estrela vermella do BNG. Até o final. Galiza Ceibe, Poder Popular! Galiza Ceibe, Poder Popular! Galiza Ceibe, Poder Popular! Galiza Ceibe, Poder Popular! Es un placer especialmente importante para mí poderme dirigir a esta asamblea y deciros a todos vosotros y a vosotras lo mucho que nos complace el trabajo que está haciendo vuestra compañera Ana Miranda en Europa, tanto para el BNG como para los partidos de la coalición europea. BNG y la Federación de Partidos PSM antes de Nacionalista somos viejos compañeros de viaje. Espero, estoy convencido, que nos seguiremos encontrando en el camino para hacer posible el derecho a decidir de nuestras naciones, para conseguir la plena soberanía política y económica, por el pleno desarrollo de nuestras lenguas y culturas, porque hay alternativa, porque hay alternativas, porque hay BNG. Muchas gracias. Desde Euskadi, buenas tardes, BNG. Buenas tardes, Galiza. Buenas tardes. Eta mi esker, eta bihotzez eskarrik asko gu hemen gonbiatzeatik. Hay una palabra que es preciosa en euskera, que es corazón. Y de verdad os digo que de corazón, de todo corazón, muchas gracias por habernos dado el privilegio de poder acompañaros en esta jornada y en esta nueva elección de esta gente maravillosa que tengo detrás de mí. Muchas gracias. Y antes de que desde la mesa me digan que vaya rematando y que me vaya yendo, me gustaría daros dos mensajes. El primero, que en Euskadi también estamos viviendo un nuevo tiempo. Estamos viviendo un tiempo de ilusión. Llevamos ya unos meses en los que ya vemos luz, en los que ya vemos alegría y sobre todo ya vemos esperanza. Y en ese sentido, que queremos trasladaros esa ilusión para que también podáis acompañarnos todas vosotras y todos vosotros. Y el segundo mensaje, que ante esta, el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen en nada de acuerdo, en nada. Pero solo hay una cosa en la que sí, que es esa capacidad, esa gana, esa ambición de recentralización, de olvidarse de todos nosotros e ir al centro. En eso están todos de acuerdo. Y nosotros tenemos que decir que ni somos regiones, ni somos autonomías, somos naciones, somos naciones.
Galicia, Cataluña, Euskadi, Euskal Herria, somos realidades nacionales. Y lo que se nos pide es, primero, trabajo, humildad, lealtad para con nosotros mismos y, sobre todo, mucho ánimo. Mucho ánimo, ta gora guzgu, ta dana gorak. Eskerrik asko. Compañeros, compañeras, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a BNG por la invitación a ser testimonio de esta Asamblea Nacional y a tener oportunidad de poder gozar de los debates que se producirán. Creo que es un ejercicio de transparencia y democracia a imitar. Traigo vos un saludo desde Euskal Herria, dos hombres y las mujeres que formamos al ALAR. Un saludo de solidaridad, un saludo de amistad, un saludo de hermandad. Tenemos claro que a loita do pueblo galego por la súa soberanía es también a nosa. Tenemos claro que si o pueblo galego avanza cara a súa soberanía, también avanzará al mismo tiempo o pueblo vasco. Tenemos claro que a loita do pueblo galego por la justicia social y contra las políticas neoliberales también es a nosa loita. Porque la lota por la soberanía no va infada con la lota por la emancipación social y contra las políticas neoliberales. Es más, es la única garantía para salir de la crisis y para construir una sociedad o servicio de los trabajadores y de las trabajadoras. Esperamos que esta Asamblea sirva de trampolín para que o reforzamiento do BNG, que será, sin duda, a organización de referencia en el proceso de liberación nacional do pueblo galego. ¡Viva Galicia Ceibe! ¡Viva Cataluña Yura! ¡Gora Euskal Herria Katuta! Compañeras, compañeros, amigas y amigos do bloque, en nombre de Esquerra Abertzale, desde la solidaridad entre los pueblos que luchan, animaros en este camino conjunto por la soberanía, por la justicia social y por la libertad. Se me permitides un consejo garimoso donoso compañero Otegi. Sorride. Sorride porque es un xeito amável de amosar los dentes o enemigo. También sorride porque irmos a ganar. ¡Visca Cataluña Yure! ¡Gora Euskal Herria Eskatuta! ¡Viva Galicia Zaibe! Boa tarde, camaradas. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todas e a todos. Eu quero agradecer do coração o convite para estarmos aqui convosco, para ouvirmos falar de coisas que naturalmente não nos são tão próximas.
mas que hoje, por razões da política, do mundo e da crise, se fazem mais próximas para nós. Queria dizer-vos que Portugal é hoje um país colonizado. Nós não temos só uma dívida para pagar, não temos apenas uma dívida para pagar, nós temos um regente que nos diz como pagar essa dívida. Temos um colonizador que diz quando pagar essa dívida. Temos um governador que nos vem dizer como, quando é que essa dívida deve ser paga. E, portanto, o povo português também luta hoje pela sua soberania. Luta pela sua Constituição, para que a Constituição e os seus direitos estejam acima da dívida, da troika e dos direitos e dos credores. Nós lutamos hoje também pelo direito de um povo a recusar ser escravo, pelo direito de um país a recusar a miséria. Mas não podemos fazer essa luta sozinhos. E, portanto, só uma aliança dos povos pode derrubar a ditadura dos mercados. Porque acreditamos profundamente que cada povo deve ter o direito de decidir. De decidir democraticamente sobre a guerra ou a paz, sobre o trabalho, sobre a propriedade pública, sobre aquilo que lhe diz respeito. Mas deve poder decidir também sobre a solidariedade com os outros povos e com os trabalhadores. E por isso eu quero também agradecer-vos e fazermos uma confidência. O Bloco de Esquerda é de esquerda porque defende a luta dos trabalhadores e o progresso social, mas é Bloco por vossa causa. É Bloco porque se inspirou no Bloco Nacionalista Galego. E eu quero agradecer-vos isso. Obrigada pela inspiração e posso prometer-vos que ao vosso Galiza Save nós juntaremos sempre Galiza Livre! Arracha León, buenas tardes compañeras y compañeros de Galiza do Bloque. Os traigo un saludo fraternal de Euskal Herria, de Eusko Alkartasuna, y al tiempo que sí os quiero trasladar nuestro más sincero agradecimiento, mi más sincero agradecimiento, por invitarnos a compartir esta jornada con vosotros y vosotras. Mi agradecimiento por hacernos partícipes de vuestras reflexiones, de los problemas concretos de vuestro país, de vuestras aportaciones para afrontar esta crisis sistémica que tenemos enfrente. Vuestras aportaciones, en definitiva, para afrontar esta conculcación continua de derechos y libertades, de laminación de conquistas sociales, de laminación de elementos que son básicos en un estado de bienestar y que este gobierno imperialista español está llevando a cabo. Por todo ello, en este breve saludo, sí os quiero decir y trasladar un mensaje muy claro. Frente a estas imposiciones, estas conculcaciones de derechos, nos encontraremos juntos y nos ayudaremos en este camino, que no es otro que el de la consecución de la soberanía plena y la independencia de nuestros pueblos. ¡Viva Galiza Ceibe y Popular! ¡Visa Cataluña Iura! ¡Gora Euskal Herria Askatuta! Por razón de agenda, tuvo que marcharse Mafalda Guerreiro y estuvo con nosotros durante este congreso de esta Asamblea Nacional. Membro do Comité Central, que nos deixa este saúdo. En nome do Partido Comunista Portugués, obrigada pelo convite que nos enviaron e a nosa calorosa saudación a todos os presentes. Desexamos os maiores éxitos recorrentes desta Asamblea e que aquí, como en Portugal, continuemos a lutar por unha outra política que realmente defenda os intereses e os dereitos dos traballadores e do povo galego e portugués. Poden contar con a nosa solidaridade. Moito obrigado. Ainda non posso falar galego, mas eu vou facer un esforzo e espero o próximo congreso poder falar. El Partido Comunista de Cuba saluda al Congreso del Bloque Nacionalista Gallego y desea que este importante evento contribuya al desarrollo de las estrategias de trabajo de esta formación política.
Ante la crisis que enfrenta hoy la humanidad y sus devastadores efectos para las grandes mayorías, las fuerzas de izquierdas tenemos el deber de presentar un modelo realmente alternativo al capitalismo, que represente los intereses de las clases más desposeídas y sus más legítimas aspiraciones de justicia social. Nuestro pueblo ha sido protagonista de un ejercicio profundamente democrático y revolucionario, conducido por el Partido Comunista de Cuba, que tiene el objetivo de actualizar nuestra economía y hacerla más eficiente con la finalidad de preservar las conquistas alcanzadas por la revolución y continuar desarrollando el socialismo en nuestro país. Los cubanos tenemos la responsabilidad de hacer nuestra experiencia socialista un proyecto de futuro, sostenible y perdurable, para lo cual es imprescindible tener sentido del momento histórico y nutrirnos de las mejores experiencias acumuladas en tantos años de lucha. La preservación del socialismo en Cuba es garantía de independencia y soberanía para nuestro pueblo. Y referente para quienes luchan en el mundo por una vida más digna y equitativa. Hoy, más que nunca, se hace imprescindible unir fuerzas por un objetivo común: la lucha contra el imperialismo. La historia de la Revolución Cubana ha demostrado que solo la unidad y la firmeza en los principios conducen a la victoria. Aprovechamos esta ocasión para agradecer al Bloque Nacionalista Gallego su permanente solidaridad con nuestras causas de lucha, especialmente por su condena al bloqueo impuesto por Estados Unidos y a favor de la liberación de nuestros 5 compatriotas injustamente encarcelados en Estados Unidos. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva el pueblo gallego! Para mí es un honor estar aquí y poderlos saludar. ¿Por qué? Porque como representante de un país democrático y libre, he tenido desde que llegué el apoyo incondicional de muchos de los compañeros que integran la directiva que está saliendo. Eso, para un diplomático que llega a una tierra que no conoce, es impagable y lo quiero agradecer especialmente. Pero quiero saludar también a todos los integrantes, a ustedes, de la asamblea, de esta 14ª asamblea del Bloque Nacionalista Gallego. Al trabajo realizado por los miembros que se retiran, pero que no dejan la lucha. La labor encomiable que ha realizado don Guillermo Vázquez, el anterior portavoz. Saludar a la nueva dirección y en especial al portavoz que se ha electo, el joven Javier Bence. Como maestra que soy, me quedo maravillada del alto grado de preparación técnico que tienen todos los miembros que han compuesto la anterior directiva y la que ahora ingresa. Es impresionante la capacidad profesional, la formación y la educación que todos tienen. Por lo tanto, nunca pueden fallar. Al contrario, van a llegar a destino. Viva Galicia, vivan vuestros ideales y viva la solidaridad entre los pueblos. Muchas gracias.